A nuestros televidentes, la bienvenida a la presente emisión de Noticias CNS. Gracias por su preferencia y hacer de nosotros el noticiero más visto, el más importante en el departamento de Arauca. Los siguientes son los titulares de los hechos ocurridos en las últimas horas. Policía reporta primer caso de venta de heroína en la capital araucana. Preocupa la cantidad y la forma como se venía expendiendo. Comunidad del barrio 12 de octubre, después de 3 años fueron oídos por Enserpa. Gerente de la entidad les dio un aliciente ante problema de rehusamiento de alcantarillas. Ejército adelanta trabajo de desminado, luego de que comunidad denunciara que cuando militares abandonaron predios, la guerrilla instaló artefactos. Desgarrador relato de familia de persona fallecida, cuenta que fue atendido en el hospital San Vicente, enviado a casa y a las horas falleció. Familia de colombiano que vivían en Venezuela debieron salir porque autoridades de ese país los dejaron indocumentados. 3 días llevan a la intemperie. Varias capturas realizó la Policía Nacional. Uno de los capturados transportaba más de 100 huevos de babilla. Confiar celebra puente festivo con Piroberta en Centro Recreacional Los Araguatos. Presenta las noticias, Daniel Fernando Martínez. La Policía Nacional reporta primer caso de venta de heroína en la capital araucana. Preocupa la cantidad y la forma como se venía expendiendo. Los organismos de inteligencia investigan este hecho. La aprehensión de más de 46 gramos de heroína en la capital araucana mantiene en alerta a las autoridades debido a que el caso es la primera vez que se presenta en dicha cantidad en esta región del país. Es importante dar a conocer la captura que se da el día de ayer, en donde se le incauta a una persona 46 gramos de heroína. Hay que tener en cuenta que este alucinógeno es mucho más fuerte y genera, una vez se consume por primera vez, genera casi el 99% de adictividad. Es decir, es una droga muy fuerte. Llega la llamada al cuadrante, el cuadrante se desplaza fuera de su jurisdicción haciéndole seguimiento al caso. Estas personas tenían encaletado, por así decirlo, esta droga dentro de la motocicleta. Acudimos con el perro de antinarcóticos, el cual nos da positivo, y posteriormente pues son dejadas estas personas a disposición de la autoridad competente. Y es de anotar que dentro de estas personas hay un aprendido, es decir, un menor de edad. La captura se dio en flagrancia y llamó la atención debido a que también estaría participando de su comercialización un menor de edad. La droga es de alta adicción y es considerada como una de las más difíciles de tratar por la influencia psicológica que domina sobre el adicto. Bueno, ya esta decisión va por parte de las autoridades competentes. Lo que se realiza en materia policial es colocarlo a disposición de la Fiscalía, y ella es quien realiza, quien pone en conocimiento por parte al juez de garantías sobre la situación presentada. Que se pueda realizar por flagrancia en cuanto a esta sustancia, realmente es muy escaso, y en la ciudad de Arauca es la primera vez que tenemos esta situación en donde se da esta captura. Se investiga si en el departamento de Arauca, especialmente en la capital, por la cantidad incautada, se estaría comercializando con esta droga semisintética derivada de la morfina. El valor económico también tendría gran importancia en la investigación. Bueno, esto ya es producto de investigación. Lo que sí podría decirle es que esta droga, como lo he estado tratando de manifestar, que genera una gran dependencia, y pues también su costo es muy elevado. En estos 46 gramos podría decirse que el promedio aproximado comercial podría ser entre unos 4 y 5 millones. Y la comunidad del barrio 12 de octubre, después de 3 años, fueron oídos por Enserpa. El gerente de la entidad les dio un aliciente ante la problemática de rebosamiento del alcantarillado. Así emprendió la empresa de servicios públicos de Arauca, Enserpa, el lavado de ese importante tramo del barrio 12 de octubre, donde la comunidad por más de 3 años ha venido manifestando que luego de construida la vía se presenta rebosamiento de aguas negras por los andenes, causando enfermedades en los moradores del sector. A la doctora
Vino al llamado esta mañana a las 7 de la mañana, muy temprano estuvo acá dándonos solución. Pues bueno, ya están haciendo, realizando la limpieza de la calle y limpiando las acometidas y bueno, pues todos los andenes, eso, que eso está, mejor dicho, extremadamente muy feo, muy feo. Vivíamos una situación muy tenaz. Ahora, otra cosa, no sé si será por el pavimento, que todo el tiempo para la calle es mojada, y entonces también le pedimos al gobierno, al alcalde, a todas las entidades que se traten con la salud, que tengan pendiente esto, porque esto también nos afecta mucho. La queja se volvió reiterativa y los oídos sordos de la actual administración llevó a que la comunidad emprendiera una cruzada a través de los medios de comunicación con el fin de buscar una solución, hasta que la misma gerente de Inserpa llegó al lugar. Pues la situación que se venía presentando aquí en el sector del barrio Sotura, en la carrera 40B, 18 a 38, es porque la alcantarilla se ha rebosado, los pozos sépticos estaban demasiado rebosados. Entonces, pues tanto le hicimos el llamado a la gerente de Inserpa hasta que por fin ella acudió, vino hoy, se dio de cuenta la problemática, entonces trajo el vaco. Y ella se comprometió de a las personas que están más rebosados los pozos, ¿sí? Entonces se comprometió que en 8 días ella viene y colabora para que ellos miren a ver si son pozos sépticos los que hay, para romperlos y rellenar, para ver si así se evita el rebosamiento. Ahora solo se espera que este no sea un paño de agua tibia y se les cumpla con lo prometido por la funcionaria, como responsabilidad de la entidad que es la encargada de que se preste un óptimo servicio de alcantarillado en la ciudad. Sí, señor, por los andenes y como usted ve, mire, todas las alcantarillas han rebosado. Y el problema también que a esta calle, cuando la hicieron, le sacaron mucho relleno, y eso desde un principio quedó esa calle resumiendo esa agua, que es vacío constantemente. Y ella se comprometió que en 8 días... viene para los que están más rebosados a ayudarles a ver qué problema tienen para pa colaborarles ahí. Y el Ejército Nacional adelanta trabajos de desminado luego que la comunidad denunciara que cuando los militares abandonaron los predios de la escuela donde se encontraban, la guerrilla instaló artefactos explosivos. Luego de las múltiples quejas que se presentaron por la presencia de militares presuntamente en predio de instituciones educativas en el municipio de Arauquita, la Fuerza de Tarea Quirona, a través de un comunicado de prensa, dio a conocer que ejerce control militar en el área, en el centro poblado de La Paz, de esa localidad, ya que están cumpliendo los temas acordados en la reunión del pasado miércoles entre oficiales del Ejército Nacional, delegados del Gobierno Nacional, local y la comunidad. Durante el desarrollo del encuentro, los delegados del gobierno constataron que el ejército no tiene tropas acantonadas en los predios de la institución educativa Andrés Bello y que el normal desempeño de la misión constitucional no impide ni afecta las jornadas académicas de los estudiantes en dicho lugar. Así reza un comunicado de prensa. Asimismo, se hace énfasis en que desde el día anterior, expertos en desactivación de explosivos de la Fuerza de Tarea Quirón iniciaron el barrido preventivo para detectar artefactos explosivos con el fin de brindar tranquilidad a padres, docentes y comunidad, pues según información aportada por la misma comunidad, fueron instalados por integrantes del ELN después de que las tropas salieran del lugar. Las clases de los estudiantes retornaron a su normalidad. Es hora de ir a un corte de comerciales. Ya regresamos con más información aquí en CNC Noticias. Desgarrador relato de familia de persona fallecida. Cuenta que fue atendido en el Hospital San Vicente, enviado a casa y a las horas falleció. Familia de colombiano que vivían en Venezuela debieron salir porque autoridades de ese país los dejaron indocumentados. 3 días llevan a la intemperie. Varias capturas realizó la Policía Nacional. Uno de los capturados transportaba más de 100 huevos de babilla. Confiar celebra Puente Festivo con Piroberta en Centro Recreacional Los Araguatos. Para todas las actividades diarias de tu familia llegó la nueva fórmula efectiva de Vigo Cerebral. Vigo Cerebral aporta vitaminas y minerales activando el funcionamiento cerebral y la producción de neurotransmisores que evitan y controlan la pérdida de memoria, el agotamiento físico y mental, mareos, desvanecimientos, visión borrosa, insomnio e irritabilidad. Vigo Cerebral, vigor y vida para tu cerebro. Y ahora también Vigo Cerebral Kids de Vigo Medical. Caution, warning, slow down, dead end. ¿Cansado de aprender inglés de manera tradicional?
Usa las nuevas tecnologías y verás los resultados. Con Jack's English Class, lee, escribe, interpreta y habla en inglés. ¡Matricúlate ya! Apareció el candidato que estábamos esperando. Es Juan Carlos Castañeda y a pata viene llegando. Será un excelente alcalde con su propuesta, nadie está embustereando. Ya tengo listo mi gallo pa' la pelea, Uribe lo está calzando. El abogado del pueblo estará representándonos. Es nuestra mejor opción, familia, para el pueblo y para el campo. Habrá más seguridad en nuestra Arauca, la que estamos anhelando. El 25 de octubre votemos por Castañeda Márquez, Centro Democrático. Queremos hacer de Arauca una ciudad con gente activa y saludable. Por eso la alcaldía, a través de la unidad de deportes, ofrece la escuela de formación deportiva para niños, niñas y adolescentes entre los 7 y 17 años, con más de 10 escenarios deportivos y las vías activas y saludables. Todos los domingos disfruta de una tarde llena de deporte y recreación. Ven con tu familia o amigos a la doble calzada de 4 a 8 de la noche y conéctate con Arauca, mi ciudad. Mayor información en la unidad de deportes de la Secretaría de Educación Municipal. Invita a la Alcaldía de Arauca, Trabajo, Progreso y Solidaridad y Unidad de Deportes. Estás en el viaje de la vida. Este es un viaje en el que estás al volante, te llevan o ves pasar, vas al trabajo, a tu casa, a estudiar, a descansar, eres conductor, peatón o pasajero. Respeta las normas y conduce pensando en los demás. No importa de dónde vienes, a dónde vas, lo que importa es que llegues y llegues bien. Es por ti. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Resultados en seguridad vial. Algo está pasando en el mundo. Algo está pasando en el mundo. Los cambios no pueden esperar. Arauca Estéreo evoluciona. Evoluciona. Espera muy pronto nuestra nueva imagen. Arauca Estéreo 100.3. Evoluciona. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Y esta emisión es posible que usted la vea y se entere de todo lo que ocurre en el departamento de Arauca gracias a todos nuestros canales aliados en Tame, Fortul, Saravena, Puerto Rondón y también en Yopal Casanare. Y mucha atención, un desgarrador relato de familiares de una persona fallecida cuenta que fue atendido en el Hospital San Vicente y enviado a casa y a las horas falleció. Se pide se investigue este caso. Este es don Esteban Ardila, el hombre que según sus familiares presentó varios síntomas que lo obligaron a ir al Hospital San Vicente de Arauca. Sin embargo, a pesar de los exámenes que supuestamente le realizaron los médicos y que salieron sin complicaciones, el hombre fue devuelto para su hogar. Sin embargo, ante los mismos síntomas, los familiares decidieron devolverlo al Hospital San Vicente. Sin embargo, en el trayecto falleció. Mi esposa me llama y me dice que él está muy enfermo. Yo llego al momento. Yo lo llamo, le digo, Esteban, mira, solo me puedo,
Le digo, Esteban, levántese que lo llamo a llevar al médico. Yo lo ayudo a enderezar, lo sentamos, lo vestimos. Dice, deme en agua. Si le da el agua, yo corro a buscar el taxi. Mi hija sale corriendo y me lo trae. Cuando ella se va, yo quedo acá preocupada, lo llamo. Me dice ella, no, ya me lo van a atender, ya lo llevan del doctor Ciro López, porque él no quiso ir al hospital, porque la noche anterior lo habían llevado. Le hicieron exámenes y el médico le dijo que no, en la madrugada que se lo traían para la casa, que él no tenía nada, que estaba bien. Y ella se lo trajo y él por eso no quiso ir más al hospital, dijo que no lo llevaran allá, porque él igual salió, como lo llevaron así salió. Y ella lo llevó. Ella ya no hubo más nada que hacer. Cuando él la llegó al hospital, ella ya dice que iba muerto, ya no hubo nada que hacer con él. Para los familiares preocupa que fue enviado a la casa con un parte médico de tranquilidad y haya fallecido. Se ha pedido se investigue el caso, pues no es la primera vez que un ciudadano reporte el paseo de la muerte, donde los médicos atienden a los pacientes, los envían a sus viviendas y a las pocas horas fallecen. Se espera el parte de medicina legal para saber la causa de la muerte de Ardila. Y mucha atención, una familia de colombianos que vivían en Venezuela debieron salir porque las autoridades de ese país los dejaron indocumentados. 3 días llevan a la intemperie a orillas del río Arauca. A la intemperie han vivido por 3 días esta familia que debió salir de Venezuela luego de quedar indocumentada en ese país y sin posibilidades de seguir trabajando, pues las autoridades se apoderaron de sus identificaciones. Con constante persecución, los motivó a que salieran del lugar y regresar a su tierra natal. Bueno, mire, yo sí tenía ciertos años de estar en Venezuela y se llegó la ocasión que desde el mes de mayo para acá nos agarraron en la alcabala de la Caramuca, está un poco cerquita del estado Barinas. Entonces me agarraron, me quitaron mis documentos de allá de Colombia y los míos como los de la mujer. Fuimos porque nos dieron una orden para que nos transportáramos hasta Caracas. Fui a Caracas, a la avenida Baral, el edificio 3, que es allá arriba. Allá le dieron un documento otra vez a mi mujer. A mí no me dieron nada porque me iban a deportar. Los documentos de uno, que somos colombianos, los envuelven en unos papeles con unas copias de cédula y de pasaporte, le ponen unas ligas y los echan allá en un cajón. Entonces prácticamente nosotros quedamos indocumentados para movilizarnos, para trabajar. Con 4 menores debieron dormir a orillas del río Arauca, pues no contaban con dinero para que sus pertenencias, que hoy siguen a la intemperie, fueran pasadas a este lado del río. Y a pesar de la situación, ningún organismo se ha apersonado de la crisis que vive esta familia. Llegamos aquí a Guadalito, de ahí le agradezco a Lirio, a un muchacho que tiene una Ford Roja que nos movilizó hasta aquí. De aquí nos movilizó de ahí para acá, para pasar hasta aquí donde estamos ahorita, un muchacho de una canoa que también nos facilitó el viaje. Entonces ahorita estamos aquí. Yo no le echo las culpas a Venezuela que de pronto, pero sí ellos tienen parte de ver con todo esto, porque yo estoy ahorita indocumentado por ellos y mi familia está a la intemperie por culpa de ellos. Para John Jairo, aunque tiene fuerzas para trabajar y a pesar de los golpes que le ha dado la vida, sigue creyendo en su gobierno, en uno que no le ha brindado oportunidades, en uno que atiende mejor a los extranjeros que a los nacionales, por lo que les hizo un llamado de atención. Mire, el llamado que le hago al gobierno, pues yo le digo al presidente que se dé cuenta, yo no le digo que maltrate de pronto al venezolano, pero que se dé cuenta cómo los hijos de él están sufriendo en la otra nación. No es como dicen a veces algunos, no. Una cosa uno es vivirlo y otros que le digan. Aquí con esto él está viendo, atándose de cuenta, le está hablando es un colombiano, que ahí tengo el papel que me dio migración, que prácticamente me iban a deportar. Es hora de ir a un corte de comerciales, ya regresamos con más información aquí en CNC Noticias. Varias capturas realizó la Policía Nacional. Uno de los capturados transportaba más de 100 huevos de babilla. Confiar celebra Puente Festivo con Piroberta en Centro Recreacional Los Araguatos. Para que la tos no acabe con tu día, nuevo Vigoflemin, el expectorante que con extractos 100% naturales alivia la tos, expulsa las flemas y te hace sentir mejor. Vigo Flemin, para que tu día no tenga fin. De Vigo Medical. Caution, warning, slow down, dead end.
¿Cansado de aprender inglés de manera tradicional? Usa las nuevas tecnologías y verás los resultados. Con Jack's English Class, lee, escribe, interpreta y habla en inglés. ¡Matricúlate ya! Apareció el candidato que estábamos esperando. Es Juan Carlos Castañeda y a pata viene llegando. Será un excelente alcalde con su propuesta, nadie está embustereando. Ya tengo listo mi gallo para la pelea, Uribe lo está calzando. El abogado del pueblo estará representándonos. Es nuestra mejor opción, familia, para el pueblo y para el campo. Habrá más seguridad en nuestra Arauca, la que estamos anhelando. El 25 de octubre votemos por Castañeda Márquez, Centro Democrático. Queremos hacer de Arauca una ciudad con gente activa y saludable. Por eso la Alcaldía, a través de la Unidad de Deportes, ofrece la Escuela de Formación Deportiva para niños, niñas y adolescentes entre los 7 y 17 años, con más de 10 escenarios deportivos. Y las vías activas y saludables. Todos los domingos disfruta de una tarde llena de deporte y recreación. Ven con tu familia o amigos a la doble calzada de 4 a 8 de la noche y conéctate con Arauca, mi ciudad. Mayor información en la Unidad de Deportes de la Secretaría de Educación Municipal. Invita a la Alcaldía de Arauca, Trabajo, Progreso y Solidaridad y Unidad de Deportes. Estás en el viaje de la vida. Este es un viaje en el que estás al volante, te llevan o ves pasar, vas al trabajo, a tu casa, a estudiar, a descansar, eres conductor, peatón o pasajero, respeta las normas y conduce pensando en los demás, no importa de dónde vienes, a dónde vas, lo que importa es que llegues y llegues bien, es por ti. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Resultados en seguridad vial. Algo está pasando en el mundo. Algo está pasando en el mundo. Los cambios no pueden esperar. Arauca Estéreo evoluciona. Evoluciona. Espera muy pronto nuestra nueva imagen. Arauca Estéreo 100.3. Evoluciona. Llegó la fórmula única de Vigo Fungin y Vigo Micol. Con alta concentración de calamina, proporciona la acción dual que elimina los hongos y el samañón penetrando las capas de la piel para ponerle fin a la infección. La fórmula efectiva de Vigo Fungin y Vigo Micol mata, cicatriza y evita los hongos. Vigo Fungin y Vigo Micol. Aplastante desinfección de la piel. De Vigo Medical. Cada día obtenemos más visitas en nuestra página en internet www.canalcnsarauca.com, donde se encuentra esta y otras informaciones desde cualquier parte del mundo. Y varias capturas realizó la Policía Nacional. Uno de los capturados transportaba más de 100 huevos de babilla. Cuatro capturas por diferentes delitos se adelantaron en las últimas horas por parte de la Policía Nacional en la capital araucana. Se presentaron 11 capturas en total. Ellas por diferentes delitos. Tenemos que destacar la captura que se realiza en el sector de Cabañas, más exactamente en el cuadrante 8, en donde se captura una persona que llevaba 1.700 gramos de marihuana, en donde en una acción oportuna por parte de la patrulla del cuadrante, dentro de las actividades de registro y control que elaboran o que realizan en el sector, logran identificar que esta persona, por decirlo así, llevaba encaletado dentro de una
especie de balde o algo así, llevar esta cantidad de marihuana muy seguramente pues para actividades de distribución. La institución policial combate los delitos de mayor impacto, entre los que figuran en la actualidad la venta de droga y de flora y fauna. También tenemos una captura relevante de alias El Costeño, quien es una persona que pues lamentablemente continúa en la actividad delictiva. Esta persona afecta a la seguridad ciudadana, lleva escasamente unos días de haber salido de la cárcel y fue nuevamente capturado cometiendo hurto en el sector céntrico de esta ciudad. Y pues se da la medida intramuros nuevamente, ya que al parecer ahora estaba tratando de involucrar a menores dentro de este tipo de actividad delictiva. Y tenemos dos capturas por el delito ilícito de aprovechamiento de los recursos naturales no renovables al tratar de comercializar específicamente unos huevos de babilla, y pues estas personas son dejadas a disposición. Asimismo, se desarrollan encuentros con gremios y entes de seguridad que permita fortalecer el trabajo institucional en la región. Ya que en diferentes reuniones con la comunidad, pues la comunidad se queja referente a estos servicios informales, y los cuales pues manifiestan que pueden estar involucrados en actividades o favoreciendo actividades delictivas. Entonces, la intención fue tratar de poner esto de manifiesto, generar una agenda de trabajo y pues poder hacer un seguimiento efectivo a esta situación. Y Confiar celebra Puente Festivo con Piroberta en Centro Recreacional Los Araguatos. Están cordialmente invitados. Todo listo para el evento cultural que ha programado la Caja de Compensación Familiar de Arauca Confiar para este 16 de agosto en Los Araguatos Centro Recreacional. El fin de semana estará enmarcado por mucho humor. En el Centro Recreacional Los Araguatos, el día domingo 16 de agosto, se lleva a cabo un show humorístico con Piroberta del elenco de Sábado Felice, que nos estará acompañando pues, a disfrutar de un domingo de mucha diversión aquí en Los Araguatos Centro Recreacional, donde también vamos a llevar unas actividades recreativas como rumbaterapia, acuaerobi, y es aquí donde todas las familias, se están invitando a todas las familias araucanas para que asistan al Centro Recreacional Los Araguatos. Es una invitación que hace la Caja de Compensación Familiar de Arauca Confiar, pues, para aquí brindar estos momentos de sano esparcimiento y de diversión para toda la familia araucana. Es así como se ha proyectado desde las 10 de la mañana de este domingo el Día de Piscina y Show del Humor, actividad que contará con el humorista Piroberta, quien llega con las ocurrencias de su personaje para divertir a los asistentes al lugar con su presentación. En el Centro Recreacional de los Araguatos, a partir de las 9 de la mañana, vamos a vender las entradas, el ingreso, porque a partir de las 9:30 ingresan todas las familias a divertirse, a piscina, y aquí vamos a desarrollar las actividades de rumbaterapia y acuaerobi. La boletería para el evento está disponible en la sede de servicios sociales de la Caja y en Los Araguatos Centro Recreacional, la cual tiene un valor de 10 mil pesos por persona para disfrutar de todo el evento. Sí, en el Centro Recreacional de Los Araguatos, el domingo a partir de las 9 de la mañana, estamos disponibles vendiendo aquí el ingreso, las manillas para ingresar a Los Araguatos Centro Recreacional. El costo es 10 mil pesos para todo público. Así llegamos a la parte final de esta emisión de Noticias CNC. Será hasta una próxima oportunidad, donde estaremos entregándoles más información de los hechos que son noticia en el departamento de Arauca, en toda esta zona de frontera. Será hasta una próxima oportunidad. Una realización de Construcciones y Producciones Wilsar. Construimos desarrollo, producimos futuro.